El estrés laboral es una enfermedad del siglo XXI que afecta directamente al rendimiento, la producción y hasta la creatividad de cada trabajador. Por eso es necesario estudiarlo para poder reducirlo. Vamos a ver un informe que habla sobre este tema y luego vamos a charlar con Mario Cabanillas, quien es el docente a cargo de esta investigación. La globalización, las nuevas tecnologías, los cambios socioeconómicos y sociopolíticos tienen impactos en las organizaciones y sus actividades laborales. Estos pueden influir en la salud y el bienestar de los trabajadores y tienen efectos importantes sobre la eficacia de las organizaciones. Particularmente, los estudios expresan que el estrés negativo o distrés es la causa de entre 50 y 60% de todas las jornadas laborales perdidas, lo que constituye un costo enorme en términos tanto de salud humana como de pérdida económica organizacional. Las presiones de evitar errores o terminar tareas en un periodo limitado de tiempo, el exceso de trabajo, un jefe insensible y compañeros que brinden poco apoyo son algunos ejemplos de estos factores estresores. Para poder, a través del abordaje de estas problemáticas, generar estrategias adaptadas a las condiciones particulares de cada organización. Luego del informe nos encontramos con el licenciado y profesor Mario Cabanillas, quien es el responsable de la investigación, de esta interesante investigación. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Conciencia Riojana. Buenas tardes. Muy bien, contento de estar acá. Bien. Profesor, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se definiría el estrés? ¿A qué le podemos llamar a estrés? Bueno, el estrés es la reacción psicológica y física frente a una situación desafiante. Varía de una persona a otra. Para algunos, la toma de un examen puede ser una situación desafiante, para otros no, digamos. Esto es muy personal. Uh-huh. Con el estrés convivimos, se puede decir, desde que uno nace hasta que uno muere. Porque atravesamos en la vida distintas situaciones, positivas y negativas, y las enfrentamos, se puede decir, hasta en forma automática, a través del sistema nervioso autónomo, digamos. Uh-huh. Y precisamente el sistema nervioso simpático, que es encargado de liberar las distintas hormonas. Y las hormonas del estrés principalmente son la adrenalina, el cortisol, etc. Son las que regulan un poco la... Es la que nos prepara a nosotros físicamente y, uh-huh, y también interviene mentalmente para enfrentar esa situación. ¿Qué variables influyen en el estrés laboral? Y las principales variables que influyen son las condiciones de trabajo en general y particularmente las exigencias laborales, la supervisión, el tipo de supervisión, el tipo de tarea, si hay creatividad en la tarea, las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, los conflictos que hay en la organización. Todas esas variables influyen, digamos, permanentemente sobre los trabajadores. ¿Y cómo se interviene una organización para controlar o bajar el estrés? Bueno, primero que todo, en la organización hay que hacer un diagnóstico organizacional, que de ello se encargan los especialistas, los psicólogos organizacionales, o ahora los licenciados en gestión organizacional y recursos humanos. Se hace el diagnóstico y después, bueno, con esos resultados,
se habla con los directivos de esa organización y se los hace tomar conciencia, digamos, de estas condiciones desfavorables que están perjudicando a los trabajadores y perjudicando también a la organización. Uh-huh. Salen los dos perjudicados. De eso se trata, de hacerlos tomar conciencia, sobre todo los directivos. Siempre nos ha quedado una duda, por lo menos a mí personalmente, en lo que respecta a grandes empresas que han adoptado cuestiones del trabajo que son para, como para relajar al ambiente laboral o a sus trabajadores. ¿Qué tiene que ver con eso, con lo que se viene diciendo desde hace rato de que se van a perder algunos puestos de trabajo o toda esa cuestión del mismo estrés laboral? ¿Qué tiene que ver con eso, profe? Bueno, es que en la realidad se pierden puestos de trabajo porque el trabajador, debido a estas malas condiciones de trabajo, va sufriendo un desgaste a lo largo del tiempo, un desgaste que podemos decir en algunos casos es agudo, en otro es crónico, y termina enfermo psicológicamente y físicamente, digamos. Las organizaciones pueden hacer mucho para esto, cambiar las condiciones de trabajo, mejorar la calidad de vida, el clima organizacional, controlar las variables estas que nombré anteriormente para que el trabajador tenga satisfacción en su puesto de trabajo, ¿comprende? Y no sufra permanentemente este estrés que lo va desgastando tanto mentalmente como físicamente. El estrés se divide en edades, en etapas del ser humano, o por ejemplo un niño puede estar estresado. Totalmente. Los últimos estudios, que antes se descuidaba esto a los niños, dan que los niños también sufren el estrés a temprana edad, por problemas familiares, por problemas en la escuela, sobre todo. Yo tengo otra investigación hecha sobre el tema escolar acá en La Rioja, y da como resultado eso, sí, que los niños sufren el estrés, con problemas como ser, hoy en día nos encontramos niños con gastritis, chicos de 7 años, sí, es común, con gastritis. Sí. Esto le sucedía al adulto anteriormente y no le pasaba al niño. Es decir, en la escuela, que también es una organización, se vive estrés a nivel de los alumnos, estrés a nivel de los docentes, de los empleados no docentes, etc. Profe, ¿cuáles serían los resultados que arrojó el estudio que se realizó? Bueno, los resultados finales fueron que las tareas de alta precisión generan 10 estrés en los trabajadores. Las organizaciones no contemplan el daño que producen este tipo de tareas al estar 8 horas en estos puestos de trabajo, donde si el trabajador se equivoca, como ser manejando una mulita, puede terminar lesionado o muriendo. Le sigue a esto el tema de la creatividad, con un 74%. Alto, porcentaje alto. Sí, ¿no? Es decir, hay tareas, la mayoría de las tareas en las organizaciones, el trabajador no pone su creatividad, su imaginación, no piensa. Bien. El trabajador termina anulando su pensamiento, termina alienado. Bien. En el trabajo. Bien. Después le sigue esto, los riesgos físicos, con un 72%, y por último la cantidad de trabajo, que esto es común en todas las organizaciones, con un 54%. Demasiadas exigencias, demasiada producción por parte de los trabajadores, que merman también la calidad del producto. Exacto. Y generan 10 estrés en el trabajador. Las empresas que están adoptando otros sistemas, como por ejemplo Google, otras empresas, sí, que se dedican básicamente a lo que usted acaba de decir, que es la creatividad. Bueno. ¿Tenemos que ir hacia eso? ¿Es como la panacea para ir hacia eso? Tenemos, en lo posible, sí.
porque Google es una empresa del primer mundo, una empresa que ha investigado mucho en este aspecto y una empresa que tiene claras sus metas y sus objetivos. Ellos, mientras el trabajador llegue a esa meta y a ese objetivo en su puesto de trabajo, a Google no le interesa si el trabajador cambia toda la decoración de su puesto de trabajo o si el trabajo lo hace en ese puesto o se va al jardín de la organización para hacerlo. Es decir, hay que flexibilizar en ese aspecto el trabajo para que el trabajador, en la medida de lo posible, se sienta cómodo y puede llegar a esa meta. Usted me dirá, bueno, hay situaciones donde no se puede, como ser trabajadores que están en una cinta de montaje, etc. Ahí también se puede intervenir, hay que hacerlo participar a los trabajadores, porque los trabajadores son los que más conocen de ese puesto de trabajo y son los que pueden darnos información de cómo cambiar ese puesto y mejorar las condiciones del puesto. Hay que rotarlos también a los trabajadores, cuestión que ya se ha comenzado a realizar en los países del tercer mundo también, no tenerlos permanentemente como ser en un supermercado, una cajera, un cajero, 8 horas en la caja, sino 2 horas en la caja, 2 horas en la panadería, 2 horas en la fiambrería, etc. Hay que rotarlos, digamos. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haber venido y muy interesante su investigación. La verdad que tendríamos que tener 2 programas más para seguir charlando. Sí, es muy interesante el tema. Yo creo que para vivir bien el día de mañana se tendría que incluir este tema en la currícula, digamos, en las escuelas, para que desde temprana edad todos los ciudadanos comprendan la importancia del estrés y de vivir bien, de vivir con euroestrés sería. Así es. Muchas gracias, Mario. Bueno. Nosotros vamos a una pausa y luego regresamos con más Conciencia Riojana.